Gracias al esfuerzo, experiencia e investigación por más de 10 años, la plataforma Agroferia de la UCR logró este 2021 convertirse en una aplicación móvil, accesible desde celulares como desde la web. Lo que estamos desarrollando a partir de este 2021 es precisamente fortalecer ese proceso de aprendizaje que hemos venido recopilando y en estos 10 años, donde hemos desarrollado, inicialmente fue más enfocado hacia la docencia de los estudiantes nuestros de agronomía. Luego también empezó a tener un componente muy, muy importante en lo que fue la parte de acción social, incorporando a productores agroalimentarios de diferentes tipos. Y más recientemente, en los últimos años, ha tenido un componente también fuerte de investigación, donde hemos trabajado conociendo un poco qué motiva a las personas para realizar compras de alimentos por medios virtuales. La aplicación está disponible para todas las personas del gran área metropolitana que deseen adquirir productos locales de calidad y a buen precio. Todos estos ofrecidos por 26 diferentes productores. Simplemente tiene que hacer un registro, que el registro es relativamente sencillo. Descarga la aplicación, que estamos en el App Store y también estamos en el Play Store. Y ya a partir de ahí la persona puede visualizar todos los productos que nosotros semana a semana estamos ofertando de esos emprendimientos y de esos productores, que andan por lo menos entre 150 y 170 productos diferentes aproximadamente por semana. Además, cuenta con una novedad llamada AgroCoins, la cual se obtiene como reconocimiento por la lealtad de la persona al comprar en Agroferia en campañas promocionales. Entre más compras la persona realice por la aplicación, va acumulando puntos para que, de acuerdo a ciertas metas, se le acrediten AgroCoins. Esos AgroCoins son una cuenta interna que cada usuario tiene personalizada dentro de la aplicación. Hay semanas que sacamos promociones, digamos que por lo que la persona aumente, digamos, o deposite en su cuenta en AgroCoins dentro de la aplicación, nosotros le damos un adicional que han dado entre un 10 y un 15%. Iniciativas como esta demuestran el apoyo de nuestra universidad con el sector comercial, principalmente para con los pequeños productores y las iniciativas de emprendimiento.